Hola amigos del canal, hoy os traigo una fundita que ya habéis visto, me acaba de llegar, la funda del Galaxy Note 8, la original de Samsung, modelo Clear Cover. Está presentada, en este caso es la azul, Deep Blue, azul profundo. Y nada, esta es transparente, translúcida, que deja pasar la luz y que, o sea, que no es opaca, y es la azul. Me ha llegado hoy, día 20. El móvil, el Corte Inglés, me lo dio el día 12. Amazon lo daba el día 15. Yo hice la precompra de esto en Amazon para que me llegara el día 15, y me ha llegado hoy, día 20. Así que espero que el que haya comprado en Amazon el móvil no le llegue hoy el móvil y la carcasa, si es que ha comprado la carcasa, o por lo menos el móvil, que era preventa también el día 15. Pero bueno, ha llegado hoy, pues ya está, ha llegado hoy. Vamos a abrirla y la vamos a probar para que veamos cómo es. Vale, también tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos la funda, modelo Clear Cover. En este caso la azul, por dentro tiene un plástico y por fuera tiene otro, porque ya es la misma que la del S8 Plus y viene igual. Yo cortaré el filito este y lo voy a dejar para que proteja un poco más. Aquí tenemos el Note 8, en este caso es el negro, estaba negro y dorado, pues yo lo he comprado en negro, y me he comprado la carcasa en negra, la he comprado en azul, para ver si le podemos dar un toquecito azul al móvil. Y nada, lo metemos primero así y empujamos por atrás. Ya está. Plástico, ¿vale? Plástico flexible un poco, no es de silicona, es plástico. Y nada, así quedaría la carcasa. Ha descubierto los botones. La parte de abajo para el S Pen, le vamos a dar a ver si sale bien. Vale, aquí está el S Pen. Y descubierto los botones de aquí. Un agujerito aquí para el micrófono de cancelación. Y la cámara. La cámara yo creía que iba a ser como la del S8 Plus, que aquí lo tenemos. Iba a estar separado con esto, porque lo bueno de esto que tiene es que el dedo te deja encajarlo ahí y no seguir más para allá y tocar la pantalla. Entonces aquí, pues cuando tienes detrás el dedo, pues bueno, a lo mejor te hace referencia a esto, el escaloncito, para ponerlo. Pero claro, bueno, lanza para la cámara, no va a ensuciar mucho la cámara si desplazas mucho el dedo. Pero si fueran puesto aquí el trocito de plástico, a lo mejor ya te encajaría el dedo y tu dedo no seguiría para allá para seguir manchando, ¿vale? Así que así es como se vería. Y este sería, esta original también, ¿eh? Esto separado es lo que yo digo, que me fuera gustado que fuera venido así. Y bueno, viene entera abierta y ya está. Esta es la misma, ¿eh? Se queda igual al descubierto, los laterales y por abajo. También están con tapa y demás, pero esta es la que me gusta a mí más, para que esté el móvil descubierto. Le pones el Always On Display y así, pues bueno, tampoco tiene aquí un poco de relieve, que si lo pones boca abajo el móvil, lo que roza es la carcasa, porque tiene los piquitos estos. Todo esto que sobresale, ¿lo veis? Y por aquí, que sobresale, y por aquí. Lo podéis ver por aquí también, cómo sobresale. Y cuando lo ponéis boca abajo, el cristal no se daña porque es la carcasa la que está pegando en el suelo, o en la mesa, o donde lo pongáis. No veas tú el cristalito de los guarros que está. Y nada, bueno, que así se quedaría. Y esta es la estética, ya digo, el móvil es negro, pero la carcasa es azul, para que veáis la diferencia y cómo se ve. Ya digo que hay un plástico aquí y otro dentro, ¿vale? Pero bueno, yo es que lo voy a dejar, no quiero quitarlo.
lo que voy a hacer es cortarle los piquitos esto. Y el de aquí atrás también, cortarlo para que no tire y al final lo tenga que quitar. Y ya está. Os dejo con la carcasa oficial del Samsung Galaxy Note 8.